Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Mishen Adol Yahshua HaMashiach Ledaber. Bebakashar Ruach HaKodesh. Háblanos por medio tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabras de hombres. En el nombre grande de nuestro Adon Yahshua HaMashiach. Omen. Beomen. Sheve Bakashah Him. Quien le habla a su servidor, Dr. Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Quejilá, Congregación Gozo y Paz, Hanab Shalom, en Tehuacán, Puebla, México. La invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará audios y apuntes que puede usted bajar estos últimos en 52 idiomas. Perdón. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Voy a abordar el tema del Día de Muertos, de lo que es Halloween, de lo que es Carnaval y de lo que es la fiesta de la Candelaria. Todas esas son fiestas paganas. Entonces, voy a empezar por decir lo siguiente. Realmente dicen, bueno, el papá ya murió, la mamá ya murió, y de repente el hijo empieza a decir, papá, por favor, ayúdame, tú siempre sabías qué hacer, etcétera. Pero el papá ya murió, o la abuelita ya murió. Entonces, ¿es bueno eso? ¿De veras es el papá, la abuelita, la mamá el que va a escuchar ese ruego? ¿Es bueno hacer altares a los muertos, como pregunta? ¿Es bueno comer pan de muerto? ¿Es bueno consultar a los muertos? ¿Pedir o hablar con el espíritu de un familiar ya fallecido, eso será bueno? ¿Qué es el Halloween? ¿Qué significa la calabaza de Halloween? Entonces voy a empezar por ministrar, que sea la bendita palabra de nuestro Elohim. Vamos a Eclesiastés, a Coelet, y en el capítulo 9, usted, amado, escucha, vamos a aprender cosas juntos acá, todos. Coelet, capítulo 9, Eclesiastés 9, y directamente nos vamos a ir hacia el verso 5 y el verso 6. Eclesiastés 9, 5 y verso 6. Cuando lo tengan me dicen un amén y fuerte. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces aquí está usted leyendo, amado, escucha, en Eclesiastés 9, 5 y 6, que los muertos no escuchan los ruegos de una persona acá, de la tierra. Ellos ya no tienen nada que ver aquí en todo lo que se hace debajo del sol. Ahora, el Día de Muertos en México, en el país de México, es un día feriado, es decir, es un día de asueto, donde no se trabaja, donde las escuelas tienen vacaciones, por así decirlo, día de asueto. Y muchos mexicanos dicen, bueno, ya se americanizó el Día de Muertos con el Halloween de los Estados Unidos. Hay que volver, dicen los mexicanos, a nuestras tradiciones. Pero eso también está mal. Tanto el Día de Muertos como Halloween son dos fiestas paganas que es aberración a Yahweh, el Elohim de Israel, guardar estas fiestas. Más bien hay que guardar las fiestas de Yahweh que están en Levítico 23. Entonces vuelvo a repetir la idea. Muchos dicen, bueno, ya se americanizó el Día de Muertos con el Halloween, tanta influencia de los Estados Unidos. Hay que guardar el Día de Muertos como tal. Pero vuelvo a repetir, eso también está mal, porque no se debe de celebrar nada pagano. Por generaciones se ha enseñado esto. Y en la ofrenda se le pone alcohol y cigarros. ¿Qué es eso? Sino vicios. Entonces, imagínese usted que está escuchando este audio. Si eso será agradable a Elohim Yahweh, poner alcohol y cigarros. También es un día de diversión. Se disfrazan en las discotecas, y ahorita voy a profundizar sobre eso. Y se disfrazan a los niños de brujas, de diablitos, como algo gracioso. Pero esto tiene mucho contexto y es mucho muy grave porque crea posesiones demoníacas. Generalmente es cuando más la gente consulta a los brujos y adivinos para que les lean las cartas, la ouija, consultan, decía yo, la gente a los adivinos, a las brujas, a los brujos, a los hechiceros. En las panaderías hacen hojaldras. Y recordemos que Yahshua HaMashiach es el pan de vida, bendito es Él.
Pero el diablo escupió y dijo, bueno, pues si hay pan de vida, que haya pan de muerto. Entonces, ciertamente, Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda, ha copiado, porque él no es creador, el único creador es Yahweh Sebaot, Yahshua HaMashiach. Las hojaldras en sí tienen la representación, la base del pan es la tumba, después tiene los huesos que son las canillas, y la bola que está arriba representa el cráneo de una persona. Eso es una abominación delante de los ojos de Elohim Yahweh. La gente se emborracha en los panteones, es cuando más películas de terror se van a ver al cine, la gente que no conoce de Yahshua HaMashiach, etc. Como médico he visto varios casos, por ejemplo, de varios niños que se ponen inquietos en esos días, y ciertamente me consultan como médico porque la mamá nota que está el niño muy inquieto. Pero vamos, yo le pregunto a las mamás de estos niños, ¿cómo no va a estar inquieto tu hijo si le dices que va a venir su abuelita y su abuelita tiene 10 años de muerta? ¿Cómo no va a estar así tu hijo si le dices que va a venir su papá y su papá tiene 2 años de muerto? ¿Qué le estás enseñando? Que vienen los muertos y eso es totalmente antibíblico para que se entienda. Ahora, yo recuerdo el caso, porque he tenido varios casos, el caso en sí, perdón para la redundancia, de un joven que extrañaba mucho a su papá, porque había muerto su papá. Y él añoraba a su papá y pedía que viniera su papá. Y ciertamente en una noche él sintió que alguien lo abrazaba y sintió un aliento. Pero no, lógico que no era su papá el que estaba ahí, sino era un chef, un demonio. Y a Yahshua HaMashiach les reprenda. Entonces, lo que hace la gente con todo esto es invocar demonios, invocar espíritus inmundos. Entonces, yo hago 2 preguntas. ¿Usted cree, amado, escucha, que el que está con Elohim Yahweh, si es que fue salvo, va a venir a este mundo que está profano, mundano, horroroso, en gran parte ya? Otra pregunta, ¿usted cree, amado, escucha, que el diablo va a ser tan tonto de dejar salir a alguien del infierno? Claro que no. Entonces, ¿qué es lo que viene en el lugar de los muertos? ¿Vienen demonios? Viene supuestamente el espíritu de la abuelita, pero no es el espíritu de la abuelita, sino un demonio que estuvo con la abuelita cuando fue viva y conoce perfectamente bien la vida de la abuela y por eso le puede a usted contar verdades, porque el diablo no nada más cuenta mentiras, también cuenta verdades. Entonces es un espíritu anti-Mashiach, anti-Yahshua, toda esta fiesta demoníaca de los muertos, todo es así, demoníaco. Se maneja, la magia negra y la magia blanca, pero en realidad es lo mismo, porque también hay magia verde y magia roja. Y dicen, bueno, la blanca no es tan dañina, esa no es dañina, todas las magias son para matar. La hechicería es para controlar a una persona por medio de los sentimientos, pero también entra el juego de los demonios ahí. Ahora, yo les digo a los jóvenes en esa época que me visitan al consultorio, que a la misma hora, les digo, a la misma hora que tú estás emborrachándote en una discoteca, ¿sabías que están sacrificando gente para Satanás? ¿A la misma hora? Y entonces la gente, muchas veces la gente ya conoce de esto, más ahora. Cuando entremos a estudiar Apocalipsis, Gisgalut, vamos a ver que realmente el poder demoníaco se va a desatar en la gran tribulación ya cuando esté en pleno. Pero la gente lo toma esto a broma, realmente piensa que no es real. Y sí es real, sí hay sacrificios al enemigo. La Biblia, la Tanaj, no habla en ningún lado de que se haga culto a los muertos. Es aberración para Yahweh. Entonces, tenemos que hablar con la Biblia, con la Tanaj, con la Torah en la mano, y no ser maldito por siempre, porque dice la Tanaj que si alguien le agrega o le quita a la Biblia, a la Tanaj, será maldito. Y dice que los cobardes y los mentirosos, todos los que han dicho que eso es cierto, incluyendo la católica romana, están bajo maldición. Vamos a ver Apocalipsis 21:8. Tenemos que tener rajem, misericordia, compasión por los nuevecitos. En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, lo vuelvo a repetir, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces,
Todos los que dicen que se pueden invocar los espíritus de los muertos son mentirosos, por lo tanto se irán al infierno, se irán al lago de fuego. La misma familia, porque son tradiciones familiares, ha enseñado por años todas estas falsas tradiciones. Entonces, tomamos la cita de Marcos 7:13, donde él les estaba hablando de la tradición que habían guardado sobre las cosas rabínicas. Pero ciertamente también aquí entra, por qué no decirlo, que la tradición mata al hombre. Yahshua HaMashiach en Marcos 7:13 dice, y ustedes invalidan la palabra de Elohim por guardar la tradición. Entonces eso es lo mismo. Aunque Yahshua HaMashiach, ya lo ministré en el libro de Matiyahu, en el libro de Mateo, cita que realmente se está refiriendo más bien a las tradiciones rabínicas, pero es lo mismo que se está haciendo ahora. Hay mucha tradición y todo eso es tradición, no viene en la Tanaj, no viene en la Biblia. Entonces, cualquier persona que enseñe una tradición que no esté lógico en la Tanaj, lógico porque es tradición, va a llevar a la gente al infierno. Ahora, desgraciadamente se cree más en lo que dijo la abuelita de alguien que lo que está en la palabra de nuestro Elohim Yahweh. Porque mucha gente dice, bueno, es que mi abuelita me enseñó esto, pero ¿qué te enseñó tu abuelita? Pues a aprender veladoras, no está en la Tanaj, no está en la Biblia. A rezarle a los muertos, tampoco está en la Biblia, etcétera. Entonces, todo esto toca a veces el sentimiento de la gente. Pongan mucha atención a lo que voy a ministrar. Todo esto toca el sentimiento de la gente. Porque por tradiciones de miles de años se ha enseñado esto. Porque el culto a los muertos en sí no nada más es de México. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, la gente muchas veces se siente ofendida porque es algo personal, es su cultura, su religión. Pero hay que hablarle con la verdad para que se salve. Pero otros no se les toca tanto la cuestión sentimental de lo que le enseñó su abuela o su padre o su madre, sino se tocan los intereses económicos de muchos, porque es donde, en la época donde más se venden flores, es en la época donde más se venden veladoras, etcétera. Y entonces recordemos lo que le pasó a Shaul cuando empezó a decir que no se adorara a Diana de los Efesios. Entonces es lo mismo ahora. Ahora, la reencarnación no existe. Vamos a Hebreos, por favor, Hebreos 9, verso 27. En Hebreos 9, verso 27 dice lo siguiente. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, el juicio es inmediato. Y eso lo vamos a estar ministrando más todavía. Entonces la reencarnación no existe, porque también muchos piensan que si alguien murió puede reencarnar en otro ser humano. Esa es una abominación. O en algún animal, o en algún objeto inanimado, etcétera. No, eso es totalmente una aberración. Ahora, quiero llevarlos a Efesios 2, Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. En Efesios 2, 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí está hablando claramente Shaul a los efesios, que antes se dejaban guiar por el espíritu de la potestad del aire, que ahora está operando en los hijos de desobediencia, en los que no quieren Torah. Si eso ya se fue hace 2000 años, ahora es más, porque la multitud de gente, la cantidad de gente ha crecido, y lógico que también ha crecido los anti-Torah, los que no quieren Torah. Ahora, a veces la gente le ora a un muerto para que interceda ante Dios. Lo estoy diciendo tal cual para que se entienda. ¿Cómo es posible que una persona ore a un muerto para que interceda ante Elohim? No, eso es una aberración. Eso no. Bueno, eso es algo
de tantas cosas y aberraciones que enseña la Católica Romana y otras sectas por ahí. Ciertamente, Yahshua HaMashiach dijo que los muertos entierren a sus muertos. No se estaba refiriendo que un muerto físico vaya a enterrar a otro muerto físico, sino un muerto espiritual. Y ciertamente la gente que no tiene la Torah, que no tiene la Tanaj completa, que no tiene los nombres completos, que no guarda el Shabbat, etcétera, que no ha hecho Teshuvah, que no ha hecho arrepentimiento, ciertamente está viviendo, pero está muerto. Está vivo, pero está muerto en sí. A esos muertos se refiere Yahshua HaMashiach, a los muertos espirituales. Quiero que vayamos a Deuteronomio, por favor, de Devarim, en Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio 18, y en el verso 10 en adelante, Yahshua HaMashiach, Yahweh Sebaot, está prohibiendo todo lo que sea consultar a los muertos, adivinos, hechiceros, etc. Deuteronomio 18, verso 10 al 13, yo lo leo. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahweh, tu Elohim, echa estas naciones delante de ti. Y en el 13 dice, perfecto serás delante de Yahweh, tu Elohim. Entonces aquí está hablando claramente la palabra de nuestro Elohim en la Torá, que es una abominación consultar a los muertos. Vamos al libro de Isaías, en el libro de Isaiahu, Isaías capítulo 8, bendito es Yahshua HaMashiach, Isaías 8, y en el verso 19 y 20, vamos a ver algo también mucho, mucho, muy profundo, porque toda la Torah, toda la Tanaj es profunda. En Isaiahu 8, verso 19 y 20 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Elohim? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Te das cuenta? ¿Ya lo leíste? Entonces no hay que consultar a los muertos, es una aberración. Dice, a la Torah y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. De aquí se sacó el dicho de no te ha amanecido, es decir, todavía no tienes luz. Entonces, toda la gente que sigue poniendo altares a los muertos, etcétera, está bajo maldición, y nosotros tenemos que orar para que esa gente, por la rajem de Yahweh, se le ha quitado el velo que tiene los ojos espirituales. Entonces, si consultan a los adivinos o a los muertos, es porque no les ha amanecido, no tienen la Torah. En Yohanan 9:41 dice, cuando no lo sabían, no había pecado. Pero ahora porque lo saben, el pecado permanece. Si una persona no sabe estas cosas, hay una ignorancia que el Eterno puede hasta cierto punto perdonar, pero requiere que haga Teshuvah. No quiere decir que esa persona sea salva. Pero no hay tanto pecado como cuando ya se sabe la verdad y se sigue haciendo. Ese es el problema. Eso está en Juan, en Yohanan 9:41. El culto, la honra y la exaltación solamente debe ser a Yahweh Sebaot, a Yahshua HaMashiach, el Elohim, el Dios, el Elohim de Israel, el Salvador del mundo. Ahora, esto no nació en México. Los griegos y los romanos daban culto a los muertos también. Los egipcios. Acá en México los aztecas, zapotecas, mayas, etcétera, y todo es idolatría, y todo es satanismo, y todo es invocación al enemigo, y poner, por ejemplo, oro y comida en los sarcófagos, no solamente en los egipcios, sino también en los mayas. Así que el culto a los muertos no es específicamente, o el Día de Muertos específicamente de México. Pero ciertamente ahorita voy a profundizar más sobre lo que está pasando en México. En el libro de los Macabeos, que por cierto la Torá no lo marca que tengamos que leer ese libro, dice que es bueno rezar por los muertos. Por eso no nos basamos a esos libros. Y se cree en el purgatorio donde ciertamente dicen ellos
que las almas van a purgar sus pecados para ser perdonados, todo eso es mentira. El purgatorio no existe, solamente existe el Shamaín, el Tofel, los cielos y el infierno. Interceder por los vivos sí se puede, y solamente debe ser una persona Ben Israel, Kadosh, que guarde bien la Torah para que pueda ser escuchado, porque hemos aprendido en Proverbios 28, verso 9, que el que tapa su oído para no oír la Torah, su oración es abominable, es decir, no es escuchada. Entonces, por los vivos sí se puede interceder, pero una persona Kadosh es la que puede interceder. Ahora, en Yohanan 5:39 dice Yahshua HaMashiach, escudriñad las escrituras porque os parece que ahí tenéis la vida eterna. Dice las escrituras, y en las escrituras, que es la Torah y la Tanakh, los profetas, el Brit Hadashah, el nuevo pacto, mal traducido como Nuevo Testamento, no habla en ningún lado del culto a los muertos. Entonces, imagínese, amado, escucha, dicen que los muertos pueden interceder y ayudar a los vivos. ¿Cómo alguien que aquí fue un borracho y mujeriego va a interceder por alguien aquí en la tierra? No puede interceder porque está en el infierno. ¿Cómo alguien que fue embustero, asesino, etcétera, va a interceder? Pero vamos, a lo mejor usted me dice, bueno, mi abuelo no fue un asesino, etcétera, pero si realmente no guardó bien los mandamientos como marca la bendita Torah, nadie puede interceder así, y está totalmente en contra, es ir en contra de la Torah. Del infierno nadie sale, eso usted lo encuentra en Lucas Gilel, que ya lo ministré en el libro de Lucas 16, verso 19 al 26, cuando está hablando del rico Epulón y de Lázaro. Pero eso tiene otro contexto. Busque usted, por favor, el audio, las palabras de Yahshua HaMashiach. Pero va usted a ver que no hay paso de un lado hacia otro. Ahora, Yahshua HaMashiach, cuando dijo en Yohanan 16, verso 26, dice, cuando oréis, cuando hagas tefila, cuando hagas tu oración, hazlo en mi nombre. No dijo en el nombre de muertos. No dijo en el nombre de muertos. Es Juan 16, verso 26. Cuando oren, cuando hagan tefilot, cuando hagan oraciones, háganlo en mi nombre, dijo Yahshua HaMashiach. No en el nombre de muertos. Todo lo que es el espiritismo es malo. Buscar la adivinación es desconfiar de un Elohim bueno y bondadoso. Es como querer sacarle la vuelta a los planes de Elohim. Shaul cometió esa torpeza, y yo no soy juez, pero está en la Tanaj. En 1 Samuel, en el capítulo 28, en el verso 7 hasta el 17, se cita que él fue a adivinar, a buscar la adivinación de lógico, de una adivina, y se presentó Samuel. ¿Realmente fue Samuel? No, fue un demonio. Los muertos, volvemos a repetir lo de Eclesiastés 9, 5 y 6, no pueden volver a la tierra, sean salvos o estén en el infierno, ya lo ministré. Entonces realmente fue un demonio el que se presentó ahí. Si se quiere dar más caso a la tradición, es darle la espalda a Elohim, a Elohim. Vamos a Isaías 60, por favor, ahí sí vamos todos a Isaías 60. Y vamos, voy a leer en el del verso, bendito Yahshua HaMashiach, 61 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, más sobre ti amanecerá Yahweh y sobre ti será vista su gloria, su esplendor, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces, al tener a Yahshua HaMashiach, no tenemos por qué seguir en tinieblas. Al tener ya a Yahshua HaMashiach y seguir las enseñanzas de Yahshua HaMashiach, una persona no tiene por qué andar en tinieblas. Esto es mucho, muy delicado, porque tú dirás, bueno, yo ya sé Torah, y yo ya guardo los mitzvot, voy a guardar el Shabbat. Pero te recomiendo, y le recomiendo a usted, amado, escucha, volver a, para la redundancia, escuchar Liberación 1 y 2. Y verá usted que esto es muy sutil, el enemigo es muy sutil, y una persona puede ir al panteón, precisamente, a lo mejor no en el Día de Muertos,
Pero puede ir a ver la tumba de su papá y empezar a invocarlo sin que se dé cuenta. Entonces, ante la tumba de su papá, ministro, ahí en los discos de liberación, puede empezar a hablar y decir: papá, tú eras tan bueno, siempre sabías qué hacer, tengo este problema, no sé cómo resolverlo. ¿Qué está haciendo? Ya está invocando un muerto. Ya está hablando con un muerto. Y a lo mejor ya conoce algo de Torah. Pero como está recién nacido, por eso se está haciendo esta grabación por amor. Para que se corte todo eso de raíz. ¡Aleluya! Entonces, cuando hay tinieblas, o hay neblina, no se vea ni a medio metro. Si vamos a las cumbres de Alcutzingo acá, o usted en el lugar donde trabaje o donde viva, si hay neblina, no se ve a veces a medio metro. Entonces, lo mismo es, si se está en tinieblas es porque no se tiene la luz de Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach es la luz del mundo y también los talmidim, los discípulos de Yahshua HaMashiach. Por eso dijo, ustedes ahora son la luz del mundo. Los druidas, voy a hablar algo sobre los druidas, hacían sacrificios humanos, hacían orgías, y voy a profundizar más adelantito sobre esto, pero entonces viene una pregunta, ¿la tradición es inofensiva? No contesta. ¿La tradición es inofensiva? Muchos dicen, ¿pero qué tiene? No tiene nada de malo. Sí, tiene mucho, porque se invocan espíritus demoníacos y poseen a la gente. Entonces se desatan espíritus de fornicación y demás. Entonces, haciendo lo que Elohim quiere, siempre se tendrá bendición. Siempre se tendrá bendición. Vamos a ver Hisgalud Apocalipsis capítulo 2. Cuando yo ministre sobre Apocalipsis, vamos a ver cosas muy interesantes. Ahorita solamente quiero decirles Apocalipsis 2, verso 14, sobre las ofrendas a los muertos. Apocalipsis 2, verso 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los Bené Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso es lo que generalmente se hace en el Día de Muertos. Cuando entremos al tema de Apocalipsis, al libro de Apocalipsis, lo voy a ministrar ya con más profundidad, que les está diciendo aquí Yahshua HaMashiach, el Padre Eterno, el Padre de la Eternidad. Entonces, el comer cosas sacrificadas a los ídolos es lo mismo. Dicen, no, pero no los sacrificamos para los ídolos, o no fueron ofrecidas a los ídolos. Pero es que si se pone una ofrenda a los muertos, Satanás toma ventaja sobre esa comida y se vuelve tóxica. No tanto en lo físico como tal, aunque también puede ser por falta de refrigeración, un mole, por ejemplo, puede echarse a perder fácilmente. Pero no tanto por eso, sino por lo que puede llevar de carga espiritual ahí. En el verso 20 dice, pero tengo unas pocas, ahí mismo en Apocalipsis 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y de esto voy a ministrar con más profundidad cuando les enseñe, yo humildemente lo digo, el libro de Apocalipsis. Ahora, voy a entrar en sí al estudio de lo que es Halloween, Yahshua HaMashiach reprenda a Hasatán. El Papa Gregorio IV, en el año 834, instituyó el Día de Todos los Santos. Ese fue el Papa Gregorio IV. En el año 834, él instituyó el Día de Todos los Santos. Da mucha ganancia a la católica romana por concepto de responsos, misas de difuntos, rezos por almas que estén en el purgatorio, ya vimos que eso es una mentira, y la bendición con agua bendita en los mausoleos y en las criptas. Eso involucra muchísimo dinero. Si tú tienes una Biblia católica, busca en 2 de Macabeos 12, capítulo 12, verso 45, y verás ahí que está escrito que es bueno rezar por los muertos. 2 de Macabeos, capítulo 12, verso 45. Entonces es una religión que enseña el culto a los muertos. Y vuelvo a repetir, todo lo que les deje dinero, pues se van a ofender porque perderían millones de dólares en esas fechas
a nivel mundial porque la gente supiera la verdad. Entonces hay que notar que durante esos días se practica la hechicería, la brujería y rituales satánicos. El 31 de octubre es la celebración del Halloween como tal, participan los medios masivos de comunicación, participan los comercios, las escuelas, los teatros, los rockeros, el cine y ahora muchas iglesias cristianas. ¿Oíste bien, amado? ¿Oíste bien, amada? Eso es real. Nosotros aquí tuvimos una persona que venía de una iglesia cristiana, donde esta mujer me dijo, pastor, el 31 de octubre ahí el pastor cristiano donde yo estaba ponía telarañas y vampiros en el púlpito el 31 de octubre. O sea, el engaño tan terrible de que se les diga que es una iglesia cristiana, entonces sabemos, de todas maneras sabemos que el cristianismo está mal, pero vamos, ¿por quién está ministrada realmente esa iglesia cristiana? Ahora, ella venía tan dañada y se le quiso ayudar, pero no quiso, porque conoció la Torah, conoció qué es, o cuando menos de doctrina, qué es un Shabbat, qué son las fiestas, pero prefirió regresarse al cristianismo. Es más, nunca salió de ahí. Entonces, ciertamente muchas iglesias cristianas están participando de eso. Es algo increíble, pero es real. Voy a hablar otras cosas después. Entonces, se ha dado a entender por el sistema económico religioso del mundo que es una oportunidad para disfrutar de una fiesta de amigos. Pero no es una fiesta de amigos, es invocar al mismo diablo. Yahshua HaMashiach le reprenda. Participan en concursos de disfraces y ofrendas. Estoy hablando de Halloween y Día de Muertos. Entonces van a participar en concurso de disfraces y de ofrendas. Y después voy a hablar sobre los disfraces. Por eso el Eterno no quiere que nadie se disfrace. Inclusive, y lo digo con todo amor a los hermanos de la casa de Yehudá, de Judá, ellos se disfrazan en Purim. Eso está prohibido por Yahweh. Eso no se debe hacer. Entonces, dicen, bueno, es una oportunidad para convertir a las personas, y, inclusive las iglesias cristianas, pero ¿a qué los están llevando? A nada. No los están sacando del hoyo, los están enterrando más. Ahora, en esas fiestas en especial de Halloween, y vuelvo a repetir, Yahshua HaMashiach reprenda al diablo, ciertamente se suelta el espíritu, los espíritus demoníacos de brujas, fantasmas, duendes, hadas, etcétera, todo eso que es demoníaco. Las personas se disfrazan de eso y quieren parecerse a hombres lobo, a vampiros, a magos, demonios, momias, extraterrestres, etcétera. Todo eso es abominación a Yahweh, nuestro Elohim, el Elohim de Israel. Los niños piden dulces, golosinas y hacen sus travesuras, pero todo eso tiene un sentido demoníaco. Inclusive, en los últimos años ya personas totalmente satánicas ponen navajas, pedacitos de navajas Gillette, en los dulces o en los caramelos, y muchos niños han muerto por ello. Entonces usted va a seguir dejando, usted que nos escucha, me escucha a través de este audio, va usted a seguir dejando que los niños toquen la puerta de su casa, o va usted a dejar que sus propios hijos vayan a pedir dulces. Vea usted el peligro que ya se está corriendo ahora, porque el satanismo va en aumento. Otras personas en esta época ven películas de terror, o visitan a medianoche cementerios, tienen reuniones espiritistas con mediums, que no son más que personas poseídas por demonios. Es cuando más venta hay de libros de brujería, magia, hechicería, etcétera. Pero ahora no nada más en esa época, ahora es todo el año. Pero sí sigue siendo más en esa época. Las escuelas públicas, lo voy a decir, y privadas, la radio y la televisión son las más grandes promotoras de este suceso. Vuelvo a repetir, las escuelas públicas y privadas, la radio y la televisión, son las más grandes promotoras de este suceso, de Halloween y del Día de Muertos. La gente consulta más los horóscopos y consultan más adivinos. Pero vamos a ver qué dice la Torah en Levítico 19:31. Vamos para allá, a Levítico 19:31.
Dice en Levítico 19, verso 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. Entonces, Yahweh está prohibiendo a su pueblo, Israel, que consulte encantadores, que consulte adivino, porque se van a contaminar. Y ya leíamos en Deuteronomio 18, verso 10 en adelante, que el Eterno prohíbe todo lo que es consulta a adivinos, agoreros, etcétera, y consulta a los muertos. La ofrenda, el trasfondo en sí de la ofrenda que se pone el Día de Muertos, para empezar, dicen que es a sus muertos, pero el satanismo no lo hace así. Es decir, la gente está engañada. Para que se entienda, la ofrenda se pone para los Sheidim, Yahshua HaMashiach les reprenda, para los demonios. Y realmente ellos piensan que van a venir los familiares, pero los que vienen son demonios. En lugares de la República Mexicana lo hacen más notorio, por ejemplo en Janitzio, en Michoacán, en Catemaco, en Veracruz, en Teotihuacán, que por cierto tiene casi el mismo nombre que Tehuacán, y nosotros reprendemos toda obra de Hasatán en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. En las mesas ponen dulces, dulce de fruta, cigarros, licores, decía yo, comida favorita de los ya difuntos, lo hacen adornándolo con papeles de colores y con las fotos de los familiares fallecidos, con aromas de los adivinos, porque todo eso tiene un contexto satánico, veladoras, incienso, perfumes. La imagen en muchos hogares de la Santa Muerte, Yahshua HaMashiach reprenda a Satanás. Eso lo estamos viendo con más, se está viendo con más frecuencia, amados. Y eso está llevando a mucha gente a acabar loca, poseída por demonios, a mucha gente con ataques epilépticos, a mucha gente que cae en depresión, en esquizofrenia. Usted mismo puede escuchar esos audios acá en esta página de internet. Y en suicidio. Decía yo que el Día de Muertos, estoy hablando de las dos fiestas paganas, al mismo tiempo, por ejemplo, no es específico de México. Los monumentos a los muertos como el Taj Mahal en la India, muy visitado por millones de personas cada año. Las pirámides en Egipto y en México y en otros países de Centroamérica. Decía yo en un tema que en las películas actuales ya no usan ciencia ficción. No, ya no usan eso. Contratan satanistas de verdad, magos, hechiceros y mediums de verdad para que les apoyen a reproducir auténticamente los ritos, maldiciones, invocaciones y realicen realmente sacrificios. Eso le pega a la gente. Por eso cada vez que la gente va al cine, sale ya poseída. Ellos dicen ahí sus conjuros, pero la gente piensa que es una actuación, pero no, eso es real. Y por eso la gente enferma, inclusive de cáncer. Los adolescentes lo hacen a manera de juego, invocando muertos. Harry Potter, por ejemplo, el libro obligatorio de lectura en varias escuelas. Todo lo que estoy diciendo es con bases. Esto ya tiene tiempo que se viene dando. Doctor, me consultan como médico. Doctor, a mi hijo le dijeron que tiene que llevar este libro obligatorio para aprender a leer más rápido. ¿Por qué el libro de Harry Potter? Todo tiene un porqué. Generalmente los maestros y las maestras andan metidos en esoterismo, en meditación trascendental, etcétera, que no es más que satanismo disfrazado. Entonces, ¿cuál es el interés de todo esto? A Satanás, y a Yahshua HaMashiach le reprenda, le interesa ser exaltado. Recuerda que él quiso ser como Elohim. Entonces, cada vez que una persona consulta a un adivino, una bruja, un hechicero, lee la ouija, los horóscopos, etcétera, va a ver películas de terror, está exaltando al adversario. Y lo está haciendo sentir como un dios. Para que se entienda, lo voy a decir tal cual. Ese es el interés del enemigo. Recuerda que a Yahshua HaMashiach lo tentó en el desierto de Jeshimón. Jeshimón está al oriente de Jerusalén. Y él le dijo que si lo adoraba, que convertiría esas piedras en pan, etcétera, etcétera. O sea, adórame. Eso es lo que le interesa a Hasatán, ser adorado. Ese es el interés. Yahshua HaMashiach le reprenda.
Nosotros adoramos a Yahweh Sebaot, Yahshua HaMashiach. Entonces, el interés del enemigo es que siempre la gente le adore, porque es que la bestia va a poner una estatua y va a decapitar a todo aquel que no le adore. Es lo mismo. La gente va a ser engañada y va a ser marcada de una manera terrible. Entonces, así como en la Torá, o como la Torá de Hashem Yahweh, tiene indicaciones precisas de las fiestas para el Rey de la Gloria, quien es Yahweh, y eso está en Levítico 23, así el calendario céltico tiene sus fechas. Y ahí entro un poquito al día de la Candelaria, el 2 de febrero. El día de la Candelaria, o día de la marmota, en los países como Gran Bretaña, es el día de la marmota, es una especie de ardilla grande, pero se está festejando no a la marmota, no a la ardilla, sino a Brigitte, Yahshua HaMashiach le reprenda. Dice en la Taná que no mencionemos nombres de dioses falsos, pero para invocarlos, pero para enseñar sí se puede. ¿Amén? Hay que entender eso también. Entonces esa diosa pagana era la diosa de la curación. Entonces en el día 2 de febrero la gente no lo sabe, pero está invocando a esa diosa, Brigitte. Entonces, usted que me está escuchando, tiene usted que tener mucho, mucho cuidado de lo que es esta fiesta del Día de la Marmota o Día de la Candelaria, el 2 de febrero. Entonces, el Día de la Marmota es que la marmota va a adivinar, pero está influenciada por demonios, ese pobre animalito. ¿Qué culpa tiene el animalito? Pero al mismo tiempo, se dice, bueno, es que inicialmente la fiesta de la Candelaria o la fiesta de la luz tuvo su origen, y voy a dar un breve resumen, en el Oriente, con el nombre de El Encuentro, pero posteriormente se extendió a Occidente en el siglo VI y se llegó a celebrar en Roma como tal. Ahora, el Santoral Católico lo marca como un día especial, porque dicen que fue la presentación del niño Jesús. Lo voy a decir tal cual para que se entienda, porque Yahshua no tiene nada que ver en esto. ¡Aleluya! Y que es la purificación de la Virgen María. Su nombre no es María, es Miriam. Pero no tiene nada que ver con esto. Entonces, que porque es la cuarentena y visten a los niños dioses, no hay niños dioses, hay un solo Elohim. ¡Aleluya! Su nombre es Yahweh, Yahshua HaMashiach. Entonces, el día de la Candelaria tiene que ver supuestamente con la presentación del niño Dios, que es una aberración eso. O sea, no digo que Yahshua no presentado, pero no en esas condiciones. Y dos, la purificación de la Virgen María, dicen ellos. Pero no se llama María, se llama Miriam, y no tiene nada que ver con esta fiesta pagana del diablo. Eso es por un lado, y por otro lado, el día de la marmota, ¿te das cuenta? Pero entonces, la diosa Brigitte, Yahshua HaMashiach la reprenda, se está invocando cada gente, pongan mucha atención, cada gente que está celebrando el día de la Candelaria, está haciendo invocaciones a esta diosa, la diosa de la curación. Por eso en muchos lugares, no solamente de la República, sino del mundo entero, dicen, bueno, es que el niño Dios es milagroso, el niño de no sé dónde, el niño de no sé cuánto, y vestidito de charrito, y de etcétera. En eso no tiene nada que ver Yahshua HaMashiach. Él es Elohim. Para que usted entienda, escuche usted el libro de Mateo, las palabras de Yahshua HaMashiach, y verá usted que no es el niño Dios, no tiene nada que ver con esto. Ahora, el calendario céltico, no se trata que yo les dé una enseñanza de todo lo que ellos hacen, pero quiero que sepas que, bendito Yahshua HaMashiach, como yo me dedico a eso, a la liberación demoníaca, hay ciertas cosas que el Eterno quiere que sí sepamos. Dice Shaul, Pablo, Shaul inspirado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, que no ignoramos las maquinaciones, no ignoremos las maquinaciones de Hasatán. ¿Está? Entonces no tenemos que ignorar. Entonces, si Yahshua te da dones del Ruach HaKodesh y los vas a usar para gloria de Él y para bien del pueblo, tienes que saber ciertas cosas que maneja el adversario para saber cómo contraatacar, defender. Entonces, en el mes de mayo, Beltane, otro dios pagano, otra diosa pagana, Yahshua HaMashiach le reprenda, lo celebran los brujos
en época de siembra. Y eso también se hace en México. Ellos no lo saben, pero por eso hay tanto problema, por eso sí hay cambio climático, yo no digo que no, pero todo eso tiene que ver con la invocación al adversario. En agosto conmemoran a Luj, o Dios Baal, Yahshua HaMashiach le reprenda. El día de Samhain, la llegada del invierno, Yahshua HaMashiach le reprenda. Los antiguos druidas, yo estoy dando estos datos porque los antiguos druidas efectuaban ritos y a una calabaza grande le sacaban todo el contenido y la llenaban de grasa humana y le ponían una mecha y la prendían. Estos días de 31 de octubre, etcétera, es para los clarividentes el día más ocupado del año y también de los sacerdotes católicos. ¿Qué te dice eso? Lo mismo. Una de cada cuatro personas en el mundo se disfraza de algo. ¿Te das cuenta? Una de cada cuatro personas en el mundo se disfraza de algo en esos días. Se aumenta la producción de libros de astrología. Quiero que sepa usted, porque ya nos están contactando, Gloria y Yahshua HaMashiach de Massachusetts, es la patria, por así decirlo. Patria viene de una palabra que quiere decir tierra de los padres. Eso quiere decir patria. Entonces, por eso lo estoy diciendo, la patria de la brujería norteamericana es en Massachusetts. Es donde más encantamientos hay, más problemas de salud está habiendo. Yo decía que en la llegada del invierno, este Dios, Yahshua HaMashiach le reprende, Samhain, es el Señor de la muerte. Yahshua HaMashiach le reprenda. No es más que el mismo adversario con otros nombres. Los celtas, quienes poblaban la antigua Inglaterra, Irlanda y norte de Francia, ellos se dedicaban a todo esto. Se creía que eran las almas de los muertos que regresaban a sus casas, pero no, son demonios. Entonces, ya hemos ministrado que no puede haber paso del infierno hacia el cielo y del cielo al infierno o del cielo a la tierra o del infierno a la tierra. Eso no existe. En 1717 se reunieron todos los druidas para inaugurar el nuevo druismo. Y ellos siempre van a manejar 12 brujas y un sacerdote satánico porque están imitando de una forma burlona, pero lo van a pagar muy caro, a Yahshua y sus 12 shaliahim, los 12 apóstoles, para que se entienda. Vamos, por favor, a ver. Yo les digo ahorita si vamos para allá. Bendito es Yahshua HaMashiach. Está en Jueces 2, capítulo 2, verso 13. Y entonces, si desde aquella época ya se estaba haciendo todo eso, ahorita está a más no poder, va aumentando, amados. Y nosotros reprendemos todo eso en el nombre bendito de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. En Jueces 2, capítulo 2, verso 13, dice, y dejaron a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot. Desde ahí salen las cartas de Tarot. Entonces, todo esto tiene un simbolismo satánico. En las celebraciones, los druidas se vestían con disfraces hechos con pieles y cabezas de animales sacrificados a Satanás. Y eso que Michelle le reprenda. Entonces, se vestían con disfraces hechos con pieles y cabezas de animales. Ahora, yo voy a hacer un paréntesis acá. Y el hombre jaguar azteca, ¿qué te dice? Es lo mismo que los druidas, ¿me entiendes? ¿Quién ha oído hablar de los hombres jaguares? Es lo mismo. Todo eso es cultura satánica, no es una cultura buena, amado. Entonces las personas hacían un trato con los druidas, pedían un niño o una virgen y eran quemadas estas personas en una gran fogata arriba de la colina y dejaban una calabaza con una vela encendida para prevenir ataques demoníacos a las familias. Pero esto quiero que sepas, perdón, que sigue estando activo. Más, por eso hay tanta posesión ya. Entonces ellos decían, bueno, ¿nos das a tu hija o será atacada esta casa por el enemigo, por Satanás? Para ellos su amigo, ¿no? Su padre. Y entonces decían, no, pues te doy a mi hija. La llevaban y la quemaban y para que les decían, te dejamos esta calabaza y le prendían una mecha. ¿Se da cuenta de dónde nació la calabaza que usted pone en sus negocios, amado? ¿Escucha?
de un ritual satánico. Entonces, cada vez que las personas ponen esa calabaza, eso están diciendo que adoran a Satanás. Y aunque no lo sepan, lo están haciendo. Y por eso hay tanto problema de enfermedades graves y muertes trágicas. Entonces, si la familia se negaba a satisfacer la demanda de los druidas, ellos marcaban la casa y sí era atacada por demonios. Porque lógico, esa familia no estaba protegida por la sangre bendita de Yahshua Mashiach, por no conocer la Torah. Todo eso existe. Va en aumento. No creas que esto es cuento para cada 31 de octubre. No, esto es de todos los días ya. Esto es de todos los días. Los romanos tuvieron dominio sobre los celtas 400 años. Eso lo marca la historia. Y sus prácticas entonces se mezclaron. La Iglesia Católica Romana estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, ya lo vimos, y el 31 de octubre como de los fieles difuntos. ¿Te das cuenta qué aberración? La Católica agregó que llegan los niños, los accidentados, los quemados, los no bautizados por la Católica Romana, los ahogados, los extraviados, y eso aumenta más la idolatría a los muertos y el culto lógico a la muerte. Eso va en aumento. Y Yahshua HaMashiach ya viene. Vamos por favor al Salmo 8, 1. ¿Te das cuenta el gran peligro que corre toda esa gente? Ciertamente el único que tiene que recibir exaltación es Yahweh Sebaot, Yahshua HaMashiach. En el Salmo 8, 1 dice, oh Yahweh, Adón nuestro, cuán glorioso, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los Shamaín, sobre los cielos. Aleluya. Él es el único que merece exaltación. Cada año se incrementa el satanismo dentro de esta celebración, es decir, la del 31 de octubre. Se elige la reina de las brujas en la iglesia de la magia negra. ¿Oíste bien? En la iglesia de la magia negra. La elegida va a obtener poderes psíquicos, demoníacos, para hacer el mal. Todo esto es real, parece cosa de cuento, pero es real. Al practicar esto se abre la puerta al ocultismo y las personas quedan pactadas. Personas poseídas por demonios, y ya lo he dicho que en esa época es cuando más muertes hay, trágicas, y es porque se está invocando al adversario. No voy a mencionar más, lo aclaro, sobre los rituales satánicos, porque Yahweh así ya lo puso en mi corazón. O sea, no es una clase también de cómo hacen ellos sus rituales. Simplemente voy a mencionar que se sacrifican niños y se comen su corazón y beben su sangre. Por eso tú tienes que estar totalmente consagrado, porque ellos sí trabajan en serio. Ellos sí ayunan, ellos sí cumplen con sus misas negras, que todas las misas son negras. Ellos se reúnen los martes y los viernes, qué casualidad los viernes, ¿no? Imitando el Shabbat. Ellos sí cumplen. Yo un día fui a una ciudad X de la República a pasear con mi familia y hacer otras cosas también, y pasamos por un templo satánico y yo veía como el viernes con una exactitud y con una prontitud llegaban todos los satanistas a adorar a su Dios. ¿Y el mesiánico? Una exactitud. Yo le dije a mi esposa, ¿te das cuenta? Le dije a mis hijas, ¿te das cuenta cómo están entrando? ¿Con qué rapidez? Porque les urge ir a adorar a su Dios en viernes, imitando el Shabbat. Entonces, es increíble que una persona no quiera, que se diga mesiánica, no quiera guardar bien el Shabbat o lo transgreda en Shabbat, mientras ellos están haciendo su trabajo bien para el adversario, para ellos su padre. Al terminar el ritual del 31 de octubre, cuando hacen todo ese sacrificio de niños, esta gente se va a los panteones y se mezclan entre la gente que llega a poner flores a las tumbas y empiezan los hechizos, las brujerías y las maldiciones a todas las personas. Esto es real, así tal cual. Diré algo más sobre el 31 de octubre, del 31 de octubre. Que tu nombre, en primer lugar, voy a hablar aquí como mesiánicos, lógico, tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¡Aleluya! Bueno, el 31 de octubre inscriben los nombres de las personas en el libro del macho cabrío y comienza el año satánico. Yahshua HaMashiach le reprenda. Pero ellos lo hacen en serio, amado. Ellos ayunan en serio. Ellos hacen sus oraciones en serio a su Dios.
¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Ellos llegan puntuales a su, entre comillas, Shabbat, que no es Shabbat, lógico, pero ellos llegan puntuales el viernes a adorar a su Dios. Y nosotros, el celo por Yahweh. ¡Aleluya! Ahora comprendes por qué el ritual aquí en Tehuacán de la Matanza, antes de esas fechas, ya entendiste el ritual. Por eso en la liberación demoníaca, en los discos 1 y 2, digo que hay que romper maldiciones. Yo renuncio a todo ritual indígena, a todo ritual indígena. ¿Te das cuenta? Porque todos esos rituales tienen satanismo. Prenden incienso a sus dioses, que son dioses falsos. El único Elohim vivo y verdadero es Yahshua HaMashiach. Entonces tú tienes que entender que nosotros no podemos comer de esa comida, porque lo prohíbe la Tanaj. Cosas sacrificadas a los ídolos. Dices, no, pero este chivo ya no, todo está contaminado, porque es un ritual general, amado. Es un ritual. Yahweh no llama a disfrazarnos, sino a vestirnos de lino fino, blanco y resplandeciente para las bodas del Cordero con Yahshua. Lógico. ¡Aleluya! Él nos llama a disfrazarnos. Vamos a 1 de Samuel. Vamos al capítulo 28. Y vamos al verso 8. 1 Samuel 28:8. Si no eres muy diestro para manejar la Tanaj, anota las citas, después las revisas en tu casa. 1 Samuel 28:8. Y se disfrazó Shaul y se puso otros vestidos. Y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. ¿Te das cuenta? Entonces se disfrazó y va con, consecuentemente el pecado. Dice en 2 de Corintios 11, verso 14, que Satanás se disfraza y Yahshua HaMashiach le reprenda como ángel de luz se disfraza. ¿Te das cuenta? Por eso están prohibidos los disfraces. Vamos a 1 de Reyes. Vamos a 1 de Reyes, por favor. 14. 1 de Reyes 14, verso 1 y 2. Y aquí la esposa, la mujer de Jeroboam, se disfraza. Entonces, por eso el Eterno nos pone ejemplos claros de que todo lo que es disfraz es abominación para él. 1 de Reyes 14, verso 1 y 2. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y tú después vienes, sigues leyendo, y viene una maldición de parte de nuestro Elohim Yahweh. Sheket. De Bakasha. Ahora vamos a 1 Reyes 22. 1 Reyes 22, 30. Acab murió disfrazado, el esposo de Jezabel. 1 Reyes 22, 30. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿yo qué? Me disfrazaré y entraré en la batalla y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Entonces pues ve cómo acaba. Por lo tanto, el Día de Muertos y Halloween no es cultura. No, no es cultura. Pues dicen, es una cultura. No, no es cultura. Es un problema grave, espiritual, y es satanismo puro. No disfrazado, ¿eh? Es satanismo puro. Entonces la gente dice, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Así como cuando ministré la Navidad, muchos cristianos, ¿pero qué tiene de malo? Todo tiene eso. Claro que tiene de malo. Por eso se dan citas bíblicas. Si no, ¿para qué entonces estamos aquí? Vamos a 1 Tesalonicenses, por favor. 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses 5. Ciertamente todo esto es malo. 1 Tesalonicenses 5, verso 22 dice, absteneos de toda especie de mal. Punto, se acabó. O sea, de todo mal. A ver, todos el 22, amén. Absteneos de toda especie de mal. ¿El Halloween es malo? Sí, nos abstenemos. Claro, pues nosotros ya conocemos, pero tienes que entender que hay miles y miles de miles de personas que no saben esto y lo necesitan saber. Vamos a Éxodo, por favor, Shemot 22, Éxodo 22.
Éxodo 22. Quiero que sepas que para dar este tema yo hice una oración especial. Amén. No se puede hablar de esos temas así. Tú nunca hables así nada más de estos temas sin antes atar y echar fuera demonios en el nombre grande de Yahshua Mashiach. Por favor, tenlo muy presente. Por eso me subí aquí al altar y se empieza a hacer tefilá. Hay diferentes cultos y diferentes ministraciones y entonces este es un tema fuerte y siempre, siempre, siempre hay que atar demonios. Echarlos fuera en el nombre grande de Yahshua Mashiach. Éxodo 22, verso 18. A la hechicera no dejarás que viva. ¿Cómo dice? Eso dice Yahweh. Ahora, los gobiernos permiten a nivel mundial que haya hechicería. Pero Yahweh no lo consiente. Y por eso manda a veces terremotos para acabar con hechiceros y hechiceras. Aleluya. Porque Él es el que manda, amado. El hombre no cumple bien la Torah. Yahweh, lógico, claro que sí. Es Él, es la Torah viviente, Yahshua Mashiach. Vamos a Levítico 20, verso 6. En Levítico 20, Bajikra 20, verso 6 dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal, la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Recuerda que es muy delicado volver a Mitzrayim, a Egipto y a Roma. Recuerda, es mucho, muy delicado. Mucho, muy delicado. Ahorita tienes que poner mucha atención porque es donde más se están atacando en estos últimos días. Está atacando mucho el enemigo. Y mucha gente está apostatando, regresándose a Roma. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que le interesa al adversario? Tú ya conoces la bendita Torah. Porque no sea que te corte del pueblo y te pierdas para siempre. Tenemos que tener mucho cuidado. ¡Aleluya! Amén. ¿Sabías que las Biblias satánicas están forradas con piel de bebé? No contestes. O sea, yo veo muchas abominaciones, amado. Por eso guardo celosamente la Torah. Por eso ahora entiendes mi manera de predicar. Por eso ahora entiendes mi manera de exigirte que seas kadosh. Por eso ahora entiendes que no se permite ninguna irreverencia a nuestro Elohim Yahweh. Porque conozco todo eso. Y entonces se toman las cosas en serio. Porque ellos sí la toman en serio. Bueno, yo tomo en serio la Torah. Yo la vivo en serio la Torah. Por eso se ministra tal cual. Gloria a Yahweh, Teilat Shelajá. Vamos a Isaías, Isaías 47. Ellos se ríen a veces, de las personas que se dicen mesiánicas. De los cristianos ni se diga, de los católicos romanos y de las sectas ni se diga. De eso. Pero se ríen a veces de los mesiánicos. Porque saben ellos dan la vida por su Dios. ¿Y tú? Yo ya decidí a darla, ya le di, mi vida es de Él, de Yahweh. Desde que yo me entregué a Él, bendito es Yahshua HaMashiach. Pero piensa, si tú llegas tarde a tu ministerio, ellos no, ¿eh? Recuerda, ellos sí cumplen rápido. Ha habido gente que se ha ministrado en la bendita Torah y han dejado el satanismo, gloria a Yahweh, y ahora están sirviendo a Yahshua HaMashiach. No te estoy hablando de una persona, te estoy hablando de cientos de personas. Es decir, que si yo estoy aquí dándote este estudio, es porque se tiene la... No, que me lo contaron, que el brujo o la bruja, sí, se convirtió ya. Sí, no, no. Se ha ministrado la gente, se rompen maldiciones, pero para eso se tiene que guardar bien la Torah y ser celoso de Yahweh. ¡Aleluya! Porque el diablo, Yahshua HaMashiach le reprenda, sabe quién está jugando o quién no está jugando. Y yo no juego con la Torah. Bendito es Yahshua HaMashiach. Isaías 47, verso 12 al 15. Perdón. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en las cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizás te fortalecerás.
¿Te has fatigado en tus muchos consejos? Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Es una especie de sarcasmo sincero y irreverente. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud, cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Bueno, cuando yo ministre sobre el libro de Isaías, voy a ministrar exactamente a qué se está refiriendo aquí el profeta, lo inspirado por el Ruach HaKodesh. Pero voy a hacer nada más a parafrasear para que se entienda. Esa es la paga que van a tener todas las brujas, todos los hechiceros y todos los que buscaron esa ayuda. ¿Te das cuenta? Habrá gente que diga, no, pues nunca he ido a un templo espiritista. ¿Y su altar de los muertos en su casa no será espiritismo? ¿Está invocando muertos? Es lo mismo. Pedirle, y lo digo en otra grabación, a San Pedrito, a San Pablito, etcétera. Todo eso parece cosa de chiste, ¿no? Es algo muy grave. Porque está haciendo espiritismo. Entonces yo lo menciono en el disco de liberación, no recuerdo si en el 1 y en el 2, cuando se ministran por grupos a la gente, yo le digo, bueno, ¿quién viene de ser espiritista? Claro, no lo hacemos así abiertamente, pues no lo hago así abiertamente. Muchos levantan la mano, algunos levantan la mano. Y si yo pregunto, ¿quién viene del catolicismo romano? Todos generalmente levantan la mano. Entonces yo no lo digo en forma de burla, pero sí les digo, espiritistas igual. El que iba a un templo espiritista a invocar muertos, o el que iba a catedral a invocar muertos, es lo mismo, amado. No hay ninguna diferencia. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos ser temerosos de la Torah para poder tener la unción del Ruach HaKodesh y hablarle a tanta gente. Solamente Yahweh sabe quiénes son sus escogidos. ¿Amén? Si nosotros seguimos la bendita Torah tal cual, tendremos bendición. Voy terminando a mencionar algo sobre lo que ya viene, sobre el carnaval. Carne para Baal. Carne para el diablo. Yahshua HaMashiach le reprenda. El carnaval tiene su origen en las fiestas paganas que se realizaban hace más de 5.000 años en Sumeria y Egipto. Y en los Saturnales, de los cuales hablé en lo que es Año Nuevo Romano, del Imperio Romano, lógico, veneraban a Saturno, eso que Mashiach les reprenda, el señor de la cosecha. Eran ritos de celebración, celebrados en el mes de febrero. ¿Recuerdas cuando di el estudio? Si no, escúchalo, amado, el de la Navidad y el del Año Nuevo, romanos. Febrare, limpieza, de ahí salió febrero. ¿De acuerdo? Entonces ellos hacían este ritual para la renovación supuestamente del cosmos. Cuando hablemos del cosmos veremos lo que realmente es el cosmos según la Tanaj. En esos festejos romanos se congregaban o se entregaban más bien a los designios de una deidad o muchas de la mitología griega, pero voy a hablar exactamente de Momo, el dios de la burla, Yahshua HaMashiach le reprenda. El Momo, Yahshua HaMashiach le reprenda, el dios de la burla y de la locura. Fíjate muy bien lo que estoy diciendo, por eso hay que estudiar los temas de esquizofrenia. Por eso hay que estudiar los temas de trastorno bipolar. Por eso dicen Deuteronomio 28, te heriré con locura. Es decir, manda demonios de locura, entre ellos este. Entonces, en esa fiesta del diablo, era que el Momo divertía a los dioses del Olimpo. Eso es el carnaval. Y la gente dice que nada más se trata de echar cohetes y de bailar, pero no, tiene un trasfondo totalmente satánico. Entonces, esto pasó más tarde a la Edad Media, ya era una costumbre, y la gente le llama la fiesta de la locura, porque eso es un carnaval. Ve el de Río de Janeiro, ve el de aquí en Brasil, ve el de Veracruz, lo que viene en Mazatlán. La gente no se quiere arrepentir y van a venir más juicios. Pero cuando esté exactamente las trompetas
de Apocalipsis, los Shofarim, dice en Apocalipsis 9, no vamos para allá, que ni aún así se arrepintieron de sus brujerías, de sus hechicerías, ni de su fornicación. O sea, estando en plena tribulación, la gente no se va a arrepentir. Entonces, todo este exceso, fíjate muy bien, lo permite la Iglesia Católica Romana antes de la cuaresma. Es decir, dicen, bueno, diviértete en la carne y ya después guardas 40 días y te preparas. Pero eso tiene un significado muy, muy especial. Entonces los festejos duran a veces hasta 3 días antes del miércoles de ceniza. Entonces ya la gente va muy piadosa a las capillas o a las iglesias, a los templos católicos, a recibir su ceniza en la frente, que no es más que una señal de lo que va a ser la marca en la frente. Te das cuenta, todo está preparado. Satanás, y hecho como se le reprenda, ha estado trabajando desde hace mucho, 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 mucho tiempo sobre la marca. No es de ahora esto. Entonces, ya después dicen, bueno, ya te purificas, entras a 40 días, no vas a comer carne los viernes y vas a comer pescado. ¿Sí? ¿A esa así? ¿Les dicen así? Porque es culto al dios Dagón, el dios de los filisteos. Eso está en la Tanaj. Por eso se come pescado. Y mira, los viernes. ¡Qué casualidad! Tenemos que entender eso, amado. Tenemos que entender contra quién está la guerra. Muchos dicen, voy a hacer guerra espiritual. No, mejor hazte para atrás, siéntate, aprende Torah y hazte Shubá. Guarda bien la Torah, porque es peligroso. Es muy peligroso si la persona no está en Kedushá, en santidad. Todo esto, entonces, la carne para Baal, mujeres semidesnudas, gente disfrazada, volvemos a lo de los disfraces, orgías, borracheras, etcétera. Y ya después, muy santitos, entre comillas, 40 días para purificarse. Pero esa cuaresma, te digo, tiene un... El significado es culto al dios Dagón, el dios pez. ¿El dios qué? Pez. Por eso el papa, los cardenales y los obispos tienen la mitra, que es la boca del pez. ¿Te das cuenta? Hay que orar más, en lugar de estar haciendo la shonjara, orar más por toda esa gente. Solamente el Eterno sabe quiénes son sus escogidos de la casa de Judá y de la casa de Israel. Pero toda esa gente, si no hace antes teshuvá, va a irse al mismo infierno. Y a mí me duele eso, por eso estoy trabajando fuertemente. Entonces usted tiene ahí, amado, escucha, el tema del Día de Muertos, el tema de Halloween, lo que es la Candelaria y lo que es Carnaval, que no tiene nada, absolutamente nada de bíblico, para que se entienda. Es una aberración a Yahweh Sebaot, el Elohim de los ejércitos. Usted copie este audio y hágalo llegar lo más pronto posible. Usted puede promocionar esta página de internet, www.gozoypaz.mx. Se puede bajar todo el material en audios y apuntes sin ningún costo. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del único Elohim viviente. Yahshua HaMashiach es su nombre. Le deseamos Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones.